Pues seguimos con nuestra aventura. Camino hacia el este visitamos Euskadi y Navarra y quedamos enamorados de muchos de sus rincones naturales. Así que si eres de los que te gusta patear y respirar aire puro, quédate por aquí, porque vas a descubrir lo mejorcito de estas tierras. Bueno, pues ya hemos acabado la actividad de barranquismo en el desfiladero de la Armida con los chicos de X Extreme, con Edu específicamente, que nos ha tocado un monitor muy majo. Y nada, como nos hemos quedado faltos de fuerzas y camino al País Vasco nos han dicho que había un sitio donde hacían palmeras gigantes, pues se han empeñado las chicas en comprarse una palmerica gigante porque tiene hambre. Mirad. Mira, 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 mira. Chan, chan. ¡Tin! ¡Flipas! ¡Flipas! Eso no... Nos lo comemos esta tarde, ¿eh? Hostia. Hágale un bocadillo, a ver cómo está. Hostia, pero a ver, se lo pega de arriba. ¿Bien o qué? Bueno, bueno. Vale, vale. Bueno, os vamos a recomendar un sitio que yo creo que ha sido el top de restaurantes de cantidad y calidad en cuanto a comida casera, de la que hace tu madre, potaje, tu abuela los cocidos y todo. Estamos borrachos pero de comer. Flipas, flipas. Un menú por 11 euros con a lo mejor 8 platos primeros y 8 segundos a elegir, pero cantidad y comida tradicional casera. ¿Eh o qué? Muy bueno, ¿eh? Es... la verdad es que sí, chaval. Uf. La Taberna, Mesón La Taberna en Torrelavega. Muy recomendable, ¿eh? Muy, muy, muy recomendable. Vamos, que ahora lo único que podemos hacer es echarnos la siesta a la playa. Y beber agua. Y beber agua. En nuestra primera mañana por tierras vascas visitamos el Castillo de Butrón, un edificio de la Edad Media que parece sacado de un cuento de hadas. Pero el plato fuerte del día sería el icónico y famoso San Juan de Gaztelugatxe, sin duda una de las mayores joyas del País Vasco, donde viajeros de todo el mundo convergen para contemplar esta maravilla, convirtiéndola en una de las más visitadas del norte de España. Bueno, pues otro día más de viaje. Hoy el punto fuerte es San Juan de Gaztelugatxe, lugar donde se grabó parte de Juego de Tronos, Rocadragón. Y nada, después de pasar por el Castillo de Butrón, ahora nos queda una mañanita aquí disfrutando de los paisajes. Hay un montón de protocolo COVID, no nos podemos quitar la mascarilla. Esto están subiendo en mala dirección, le va a pegar un paquete que te cagas. Y nada, vamos a ver qué se cuece por aquí. Bueno, pues por el COVID, por esta situación que hay, ahora solamente se puede subir por Ermu y bajar por Urizarreta. Antes se podía hacer independientemente lo que quisieras, pero ahora pues hay un camino de ida y otro de vuelta, para no mezclarnos. San Juan se encuentra entre las localidades de Bakio y Bermeo, a escasos 30 minutos de Bilbao. Bueno, pues aquí nos encontramos en San Juan de Gaztelugatxe, Rocadragón, en Juego de Tronos, en plenas escaleras. 241 escalones separan la base de la costa con la iglesia, una península que está formada por el hombre, por estas escaleras que han construido, y la verdad que es un lugar encantador, súper mágico. En Juego de Tronos la ermita no sale, aparece un castillo modificado digitalmente, pero toda la costa y todas las escaleras, si buscáis en Juego de Tronos veréis cómo lo veis. La verdad que es un lugar precioso. Bueno, pues aquí estamos haciéndonos un cafetito, viendo las vistas de la playa Laga, antes de empezar una ruta que vamos a hacer por el Cabo Ogoño, que es esto de aquí. Y aquí estamos con nuestro cafetico y María. María, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que te he pillado. Que te he pillado, a ver. ¡Mira! Me cago en 10. Se va bajando ya el corazón, ¿eh? Se está destruyendo el corazón. Mía, corazón partido. Corazón platino. Venga. Venga, pégale otro bocadico, no, va. Eso lo vas a pegar tú. Vale. Que tú también comes. Vale. Venga. Ñau, ñau. Ahí viva ya. Este imponente cabo se encuentra cerca de la ciudad de Elantxobe. Nosotros hicimos una ruta de 7 kilómetros saliendo de la población de Ibarrangelu. Llegando a su mirador desde donde antaño avistaban ballenas y desde donde se puede observar la reserva de Urdaibai. Bueno, pues aquí estamos en la rutita del Cabo Ogoño, que son unos 5 kilómetros y poco, creemos, en el track, porque luego siempre nos sorprenden los tracks. Y nada, acabamos de ver un señor que nos ha explicado toda la costa, toda la parte costera de San Sebastián viniendo para acá, para Cabo Ogoño. Y un tío muy amable, ¿eh? La verdad que sí, un punto a favor para los vascos. Me da mucha ternura, sí. Cuidando de sus caballos. Y nada, y vamos a empezar la rutita, ya llevamos casi un kilómetro, a ver qué vistas hay. Se verá la playa, ¿cómo se llama la playa? Se me olvida siempre. La playa Laga y la otra parte de la costa vasca. Y también, bueno, estamos buscando un aseo. Estamos buscando un aseo porque es que no podemos... giñar en ningún sitio y nos hemos... Tenemos el culo bravo, así como con lava, pues ¿sabes? Es que es normal, si nos comemos media palmera de postre, unos macarrones ahí que para... Con pesto, y pues nada, el pues ahora... Y pues eso, entonces un truco, cuando vas al monte, es llevarte una bolsita de plástico, eso, unas toallitas y buscar aseo, que también cuesta, ¿sabes? Para que no te vea nadie y tal. Y luego, pues ya sabéis lo que hay que hacer con las toallitas y la bolsa. Nunca dejarlo por ahí, por el monte, porque no es plan. Se puede cagar, porque es biodegradable, pero no se puede dejar toallitas y, eso no, y por eso ahí. No. Así que nada, vamos en busca del aseo y en busca de las vistas de Cabo Ogoño. Bueno, pues mirad qué vistas. Hemos llegado al punto álgido en la ruta de Cabo Ogoño, de unos 5 kilómetros más o menos. Playa Laga. Impresionante el acantilado. Aquí en la reserva de Urdaibai, creo que se llama, Cabo Ogoño. Merece muchísimo la pena esta rutita cortita, porque las vistas que hay aquí son impresionantes, impresionan de verdad. Si eres amante de las panorámicas, no debes perderte este punto de la costa vizcaína. Sus vistas quedarán grabadas para siempre. Y así terminábamos este intenso día por la costa vasca. Tocaba descansar porque mañana haríamos uno de los trekkings más bonitos de la zona. Buenos días por la mañana, otro día más. Amanece en el camping de los flysch Itxaspe, en la localidad de Itxaspe. Mirad qué día. Espectacular. Parece mentira que el tiempo, el pronóstico digan que va a diluviar esta noche, por eso hemos recogido la tienda y hemos cogido un alojamiento con techo, porque parece que va a llover 3 días largo y tendido, así que vamos a aprovechar este magnífico día que he salido para hacer el trekking de los flysch, unos 15 kilómetros que va desde la localidad de Deba hasta Zumaia, o al revés, de Zumaia hasta Deba. Así que, ¿qué dice María? ¿El último trekking gordo? Aquí estamos, tomando el último solecico, porque nos va a caer una que flipas. La del pulpo, y secando las zapatillas que las teníamos del barranquismo chopadas y sí, con las botas tampoco es plan de ir hoy, así que nada, vamos a recogerlas y a empezar el trekking, ¿vale? Vale. Venga, vamos para allá. Abandonamos el camping Itxaspe en pleno geoparque de la costa vasca, un entorno con magníficas vistas y ubicado estratégicamente para realizar la ruta de los flysch. Bueno, pues ya estamos aquí en la estación de tren de Deba para coger un tren hacia Zumaia y empezar la ruta, porque esta ruta es una ruta lineal y si hubiera sido ida y vuelta andando sobre unos 30 y pico kilómetros y no tenemos ganas de hacer tantos kilómetros. Así que cogemos un tren en Deba, nos vamos a Zumaia y ahí empezamos la ruta. Bueno, pues vamos camino a la iglesia de San Telmo, que es donde empezamos la ruta. 1 kilómetro, bueno, casi 2 kilómetros desde la estación de trenes hasta la iglesia. Ahí es donde empezamos la ruta. La ruta empieza en la iglesia de San Telmo, uno de los lugares más visitados de Zumaia y famosa por su aparición en la película de 8 apellidos vascos. La ermita se encuentra sobre la playa de Itsurun, desde la que se puede ver toda la costa de Vizcaya y da paso al Geoparque, que abarca una extensión de casi 90 kilómetros cuadrados. Bueno, pues aquí estamos en el Geoparque, nada, hemos empezado la rutita ahora de la iglesia de San Telmo y empezamos a ver los primeros flysch, las primeras formaciones en la roca. Es una ruta que si se hace con la marea baja mucho mejor, porque hay partes donde se puede incluso ir andando por los flysch. Bueno, pues 6 kilometricos llevamos ya de la ruta de los flysch. La verdad que es una ruta muy llevadera, que comparte parte del camino con el camino de Santiago. Y es una ruta dominguera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Con prado al principio y ahora hemos entrado en una zona más boscosa. Al principio mucho prado, muchas pistas forestal y ahora una zona un poquito más boscosa. Atención, atención, María comunicándose con una cacatúa, a ver. Es que hizo un curso de idiomas, mira. La ruta desde Zumaia a Deba tiene de todo. Son alrededor de 14 kilómetros que recorren prado, pistas, bosques, pero lo que la hace diferente y especialmente bonita son esas formaciones de capas rocosas que se han ido sedimentando en el fondo del mar, más conocidos como sus flysch. La comunidad geóloga afirma que estas formaciones contienen información de más de 50 millones de años de la historia de la Tierra. ¿No crees que es una auténtica pasada? Bueno, pues después de la zona boscosa, a escasos 500 metros, 1 kilómetro, nos encontramos ya los flysch de la playa Sakoneta y mirar qué formaciones más curiosas. Y aquí estamos en plenos flysch de la playa de Sakoneta, que la tenemos aquí. Este tramo solamente se puede hacer con la marea baja. Antes de hacer esta ruta, pues es aconsejable mirar cuando viene la marea alta y cuando está la marea baja, porque esto sería imposible hacerlo con la marea alta, porque es que aquí en el norte la verdad que las mareas recorren metros y metros y metros, y todo esto estaría lleno de agua. Esto, aquí también se grabó un capítulo de Juego de Tronos que desembarcaba, no me acuerdo qué capítulo, pero también se grabó. Mirad qué preciosidad. Daenerys de la Tormenta, madre de dragones. Bueno, pues estamos saliendo de la rutita, bueno, de la parte de los flysch de Sakoneta. Aquí me va dirigiendo madre de dragones. No tiene ningún problema porque es la madre de dragones y sabe este terreno cómo está. Pero este terreno es recomendable traer unas zapatillas que agarren bien porque está bastante resbaladizo. Y si te caes y te das en la espinilla con un saliente de roca, puede ser que te tenga que cambiar la espinilla. Así que nada, un buen calzado para hacer esta ruta, sobre todo si bajas a esta zona. La otra parte es un tramo normal, pero esta parte pues sí que hay que ir con cuidadico. Vamos, madre de dragones. Bueno, ya falta poquito para acabar la ruta. La verdad que nos despedimos con una ruta top, top. No, es verdad, muy recomendable, sobre todo la zona de Sakoneta. Por ahí hay que hacerlo con la marea baja para poder pisar los flysch, porque la verdad que es una pasada, Sí, la verdad es que sí. Luego la zona después de los flysch es un bosque, ese que veis por ahí, y está muy chulo también. No parece que estés al lado del mar, parece que estés en medio de una yeda de allí del Pirineo, y muy chulo también. Y ahora cogemos un poquito más de prado y creo que quedarán 2 kilómetros para Deba y nos despedimos del tema de pateos, rutas, porque estos días vamos a hacer un poquito menos, vamos a tomárnoslo más tranquilo. Estas suaeras que nos pegamos. Sí, con una ruta muy chula, Vale, hasta luego. Adiós. Dejamos atrás Zumaia, Deba, los flysch y este perfecto equilibrio entre mar y montaña que nos dejó enamorados. Con la satisfacción de recorrer más de 200 kilómetros de norte solo con el motor de nuestras piernas, nos dimos un merecido homenaje en la capital gastronómica de España, San Sebastián. Quizá una de las ciudades más románticas y con más prestigio de España, conocida como la Pequeña París, desprende belleza por todos sus rincones. El Monte Urgull, el Paseo de la Concha, sus playas, su gusto por el deporte, esculturas como el Peine del Viento, la hacen una ciudad cosmopolita y donde se celebran numerosos eventos culturales y se concentran también el mayor número de restaurantes con estrellas Michelin. Buenos y nublados días. Hoy estamos en San Sebastián, una ciudad preciosa que teníamos muchas ganas de ver, y Mario Picazo ha acertado, Sí. Mario Picazo ha acertado. Hace un día muy gris, nos ha llovido un poquito y ahora estamos aprovechando que no llueve y dando un paseo por la playa de la Concha, aquí la tenéis. Ahí tenéis el Monte Urgull y vamos a ir por todo el paseo, a ver si llegamos hasta el Peine del Viento, una escultura que hay, que ahora la enseñaremos. Y nada, hicimos bien en abortar la misión del camping. Hicimos bien en hacer los flysch ayer, nos salió un día de categoría y hoy pues mira, nulaete. Pero nada, bueno, no pasa nada. Aprovecharemos para probar los pinchos porque, como sabéis, o si no lo sabéis, San Sebastián es una ciudad de las mejores gastronómicamente de España, con un montón de estrellas Michelin. Y nada, probaremos los pinchos y el vino chacolí. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a ver. Bueno, pues un detalle que me ha gustado en el Paseo de la Concha es este carril para corredores o andadores y ese carril para bicicleta, y luego todo el paseo para pasear tranquilamente sin que te molesten, dando opciones a fomentar un poquito el deporte en la ciudad. Y nada, algún día vendré a correr la Veovia de San Sebastián, que lo tengo ahí en el tintero pendiente. ¿Tú, María, vas a venir? A media maratón, que bueno, eso no es nada, tío. Dicen que es de las más bonitas de España. Bonito, ¿no? El sitio, y eso que ha salido nublado. Bueno, ahí vemos un vasco de los de categoría, nivel Dios, ¿sabes? El tío ahí en garzoncillo, haciendo sus estiramientos, pegándose un baño que no hay nadie bañándose. Sí señor, ahí tenemos, el típico vasco de toda la vida. Pues casi de vuelta a casa quisimos pasar por Navarra, y aunque esta comunidad bien merecería una semana para verla, nosotros disfrutamos muchísimo de nuestro corto paso por ella. Su diversidad geográfica deja huella también en la gastronomía, haciéndola el reino del vino en España, ofreciendo espectaculares bodegas llenas de cultura, historia y en entornos mágicos. Situado en la Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria, se encuentra el Hotel Bodega Eguren Egarte, un lugar mágico que deleitaría todos nuestros sentidos. Lugar lleno de historia y paz, regentado por la familia Ugarte, permite al viajero dormir entre barricas y viñedos y disfrutar de su gastronomía y toda su variedad de vinos. Nosotros nos quedamos en una de sus suites desde donde se podía ver todas las hectáreas de viñedos, para más tarde hacer una de sus catas y probar la deliciosa comida riojana. Bueno, espectacular la comida aquí en el Hotel Eguren Egarte, una comida típica riojana alavesa, que es en la comarca donde nos encontramos. Y después de la comida nos hemos encontrado que había música en directo, y aunque estemos en el norte, podemos sentir la fuerza de la música española, el flamenco, versiones en plan flamenco, y mirad, a ver si podéis apreciarlo. Bueno, pues estamos llegando al final del viaje y antes de irnos queríamos dar un cambio a nuestra vista en el paisaje y pasar por Navarra, por el desierto de las Bárdenas, el mayor desierto de Europa, con formaciones tan curiosas como Castil de Tierra, que es esta de aquí. Este parque natural nos sorprende con una belleza salvaje, insólita y diferente a lo que tenemos acostumbrado en estas latitudes. La erosión de sus suelos han creado formas caprichosas, dando lugar a un paisaje casi lunar. Tras recorrer este desierto en coche y a pie en una tarde, poníamos el broche final a este viaje lleno de naturaleza y aventura por el norte de España. Bueno, pues ahora sí que llega el fin del viaje, el fin definitivo, después de 16 días Volvemos a casa y nos despedimos aquí en el santuario de Sancho Abarca, en la provincia de Huesca, un sitio también muy tranquilo para despedir nuestras vacaciones. Y yo me lo he pasado muy bien. ¿Tú cómo te lo has pasado, María? Yo me lo he pasado muy, muy, muy bien. A ver, tengo que decir que, a ver, hay días que he sufrido un poquito. Pero porque meto mucha caña. Sí, mete demasiado, pero bueno. Pero la verdad es que volvería a repetir esta experiencia, vivir aventura tras aventura, y me lo he pasado súper bien. Y he vivido cosas que nunca había vivido, y no tengo problema en volver a repetir el doble y el triple de cosas que han pasado en este viaje. Hemos decidido hacerlo por España, por esta situación, pero aunque no esté esta situación, la verdad que viajar por España es que no sé, es igual que viajar fuera, porque hay aventura, hay deporte, hay diferentes culturas dentro de España, hay una buena gastronomía. Y la verdad es que no tiene nada que envidiar a otros países. Tenemos una naturaleza impresionante. Hemos decidido hacer este viaje al norte, más aventura y más actividad, pero te puedes ir a capitales como Madrid, como España, te puedes ir más al sur, un cambio también de cultura, la zona central. Así que un punto a favor para España. Tenemos un país impresionante. Y aquí está la bandera a medio asta, un poquito estropeadilla, y os dejamos con estas vistas para despedir el viaje. Y así fue nuestra aventura por este rincón del país. Naturaleza en estado puro que pudimos sentirla a cada paso, con ese afán aventurero del viajero y esa capacidad de descubrir rincones nuevos. Norte es aventura, belleza, montaña, playas, gastronomía, pero también es aquello que llevamos dentro. Cada lugar donde fuiste feliz se queda un pedacito de ti, y allí se quedó mucho de nosotros. Volveremos otra vez a perdernos entre tus bosques, porque esa calma es lo que más nos acerca a la felicidad. Hasta pronto.